But this election is not just about what laws we're going to pass. This election is a generational choice about what kind of country we will be. Yes. Now, just yesterday, a leader from yesterday, began a campaign for president by promising to take us back to yesterday. Yesterday is over. That is why tonight, grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for President of the United States. Y bueno, le damos la bienvenida a quien mejor que al doctor Maidique. Gusto en tenerlo aquí, Modesto Maidique, que es la primera vez que viene a este estudio, difícil de localizarlo, pero siempre es un gusto. Este es el gran creador y fundador y el hombre que hizo esa gran institución que se llama FIU, la Florida International University, que es la que educa a muchos de nuestros niños. Y gracias a usted, Modesto Maidique. Y ahora está enseñando, está en una cátedra de liderazgo. Y por eso quiero hablar con usted para que me explique cómo usted ve el panorama político, el panorama social en el liderazgo. Me parece que el público se siente que está ávido de líderes. Dígame, ¿cómo usted define lo que es un líder? Bueno, un líder es una persona que puede hacer cuatro cosas. Okay. En primer lugar, establecer una visión. Una visión estimulante, una visión persuasiva de lo que pudiera ser un futuro. Okay. O sea, si yo voy a ser tu líder, te digo, mira, María Elvira, vamos a ir a tal lugar y va a ser así, así, así. Número uno. Bien. Número dos, el líder tiene que rodearse de personas que sean igualmente buenas o mejor que él. Número tres, el líder tiene que saber cuando la persona no está rindiendo lo que debe rendir, pues esa persona hay que reemplazarla. El líder tiene que motivar a ese grupo hacia esa gran visión. Y finalmente, importa poco lo que diga el líder. Lo importante es lo que hace. Ah, ok. Porque los seguidores no le prestan tanta atención a lo que el líder dice, sino ven lo que el líder hace. Si un líder dice, yo soy absolutamente honesto, y se sabe que está robando, no importa lo que diga el líder. Obvio. Dígame, quién para usted en este momento, ¿quién tenemos como líder que logra estas cinco cosas en el ámbito político? ¿Hay? Yo creo que el líder perfecto, okay, hay personas que dicen que fue Jesucristo, hay otros en el mundo moderno, que es Jefferson, que es Washington. Sí. Todos los líderes tienen defectos, porque el liderazgo es casi que coincide y es congruente con la persona. Decir, ¿hay un líder perfecto? Es igual que preguntarme, ¿hay una persona perfecta? No, pero bueno, lo que más se acerca a, en estos cinco puntos en este momento. Bueno, yo soy... En la clase política norteamericana, ¿y por qué le pregunto? Porque sabemos que el público, y lo dicen las encuestas, está muy disgustado con nuestra clase política, y la clase política es de donde salen los líderes. Pero yo creo que el público hoy en día está mejor informado por el internet, por la televisión, por el radio, de lo que ha estado a través de la historia. Si nosotros nos remontamos atrás 500 años y nos ponemos a ver los líderes que había en Italia, cuando estaba Italia dividida en 50 pedazos, eran personas que mataban, que robaban, cardenales que se presentaban como príncipes, que tenían cinco queridas, etcétera. En ese momento llega a estar con Maquiavelo al lado, María Elvira Salazar, imagínate tú qué gusto te darías en hacerle preguntas y me cortaran la cabeza. Así que yo creo que el ser humano no ha cambiado en los últimos 1000 años. Ah, no, entonces ahora lo que sabemos es que tenemos más información. Tenemos mucha más información y podemos criticarlos mucho más. Dentro de eso hay líderes que se destacan. Por ejemplo, nuestro propio Marco Rubio es un hombre de un talento extraordinario. Te lo vi, gran ¿verdad? Inteligencia. ¿Sí? Una persona que tiene una visión, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero una visión muy importante. Todavía no se sabe con quién se va a rodear porque no ha estado en ese tipo de posición de gobernador o de presidente, pero es una persona que tiene la inteligencia, que tiene la habilidad de motivar a otras personas, porque mucha gente no lo apoya y de pronto lo ven y lo empiezan a apoyar, porque es una persona que sabe motivar. Tenemos también aquí en nuestro propio estado uno de los mejores gobernadores de la historia del
estado de la Florida, sí, fue Jeb Bush. Claro. Jeb Bush es un hombre extraordinario, un hombre de un gran integridad. Tú puedes estar en acuerdo, okay, o puedes estar en desacuerdo con él. Por eso lo de Terry Schiavo, que él no la quería desconectar y eso, pero sí, él tiene sus principios sobre el valor de la vida y se adhiere a ellos. Y él no va a cambiar para ajustarse a lo que quieran los republicanos. Él va a seguir con sus principios. Y entonces, fíjese, usted considera que, y me ha hablado de dos contrincantes, ¿no? Porque los Marco dos, y Jeb, pero bueno, está catalogando, catalogándolo dentro de su propia el área. ¿Visión tiene Jeb Bush? Porque Jeb sí estuvo en posiciones políticas donde usted puede analizar si tuvo visión, si se reunió con los mejores empresarios. Yo creo que la visión de Jeb Bush y la visión de Marco Rubio son muy semejantes. La diferencia es que Marco, al ser un gran comunicador, al estilo de Reagan, la comunica mejor. Pero los dos, yo creo que abogan y apoyan a que los Estados Unidos sea el líder del mundo. No que los Estados Unidos, como hay otras personas piensan, debe ser otro país. Los Estados Unidos es un país excepcional. Yo no conozco la historia de todos los diferentes países, también como la de Cuba, pero que los cubanos, que no somos nada más que uno de 200 aquí, que somos tres senadores de los 100 que hay. Sí. Yo estoy escribiendo un libro sobre los billonarios cubanos, hay más de 10 billonarios cubanos, tenemos más billonarios per cápita, más senadores per cápita que ningún otro grupo étnico del país. Eso es imposible en Rusia, imposible en la China, imposible en Francia, en Alemania. Pero y entonces, aquí sí entre es posible. Los cubanoamericanos, ok, bueno, pero eso es muy interesante lo que usted me dice. Entonces, ¿qué es lo que tienen los cubanoamericanos que logran esas metas, tanto políticas como económicas? Bueno, ese es otro libro que estoy trabajando, que es quiénes son o quiénes somos los cubanos. Eso es un tema interesantísimo y de eso se ha hablado mucho, pero una cosa que la gente se olvida es lo que dijo Gustavo Pitaluga. Todos los cubanos debían leer el trabajo de Gustavo Pitaluga, que no es tan famoso ni es tan conocido como otros, pero Gustavo Pitaluga dice que, por ejemplo, la gran diferencia de los hijos tuyos, de los hijos míos nacidos en este país, sí, y nosotros, es que tú eres una isleña. Y yo soy un isleño. Okay. Y el isleño se considera único y diferente porque está rodeado de peces. Okay. El que, por ejemplo, el colombiano, ¿sí?, que a 2 centímetros está un venezolano del otro lado. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un colombiano? Ahora, los cubanos no. Los cubanos estamos rodeados de peces y nos sentimos únicos, igual que los japoneses. Los japoneses se sienten que ellos son diferentes de los chinos y uno los mira y le parece que es la misma gente. Entonces, es la conciencia isleña. Que una como no hay tierra alrededor. No hay tierra, nos consideramos únicos, diferentes y especiales. Entonces, esa es una dimensión. Otra dimensión es que a pesar de lo especial que somos, siempre nos está pisando alguien. Los españoles, los ingleses, los franceses, los rusos, americanos, los rusos. Los españoles y ahora los americanos otra vez. Entonces, lo que sucede es que cómo hacemos frente nosotros, una islita chiquitica sin poder, sin gran poderío económico, sin gran poderío militar. Entonces, lo que hacemos es de reírnos de la gente. Entonces, y de nosotros mismos. El choteo es una de las cosas, o sea, por una parte, como isleños, nos consideramos extraordinarios, especiales, y por otra parte, por el choteo, tenemos que rebajar a la otra gente para llevarlos al nivel nosotros. Ok, volvemos entonces me encanta lo que me está diciendo los cubanos y de estos libros que usted está escribiendo, pero entonces volviendo a la parte del líder, usted me dice que Marco y Jeb podrían ser, pero los entonces dos vamos son... entonces ahora a hablar de la otra parte de Hillary, Hillary Clinton, Hillary y del presidente Clinton. ¿Cómo? También son líderes en un momento. Muchos la consideraron a ella, pero ahora han salido estas faltas o fallas. Ya la deja, le pone un tizne negro y en Cuba, ¿qué líder hay? Cuando regresemos, estamos hablando con el profesor Modesto Maidique, que es el fundador, el creador de FIU, que ahora está enseñando la cátedra de liderazgo. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros líderes? Ya regreso con más. I'm thinking about running for president. Estoy pensando en postularme a la presidencia y lo voy a decidir muy pronto. La decisión la voy a hacer como hago todo, con preguntas. Y me pregunto si tengo las habilidades de hacerlo de manera que sea positiva y no ahogarme en el abismo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tengo que pensar muy profundamente si soy capaz de hacerlo así. Y muy importante, me pregunto si vale la pena para mi familia.